El sábado 21 de agosto se celebraba la 20 edición de la subida a Castrillón. Con un buen día de sol, una asistencia de público considerable y 59 pilotos en la línea de salida, fue un gran éxito para los componentes de la escudería Castrillón Motor Club. Viti Pardeiro, que hasta esta prueba era el líder de la categoría de monoplazas, se veía obligado a abandonar al romper un palier en la segunda manga oficial. El vencedor absoluto y por consiguiente en la categoría de monoplazas fue Adrián Artidiello, que con esta victoria se coloca al frente de la clasificación del campeonato. En segunda posición terminaba Daniel Formoso con la norma M20B. Juan Jesús Álvarez ocupaba la tercera plaza y completaba el podium de monoplazas. La cuarta plaza era para Ricardo Cuevas. Quinto puesto de la general y primero en la categoría de turismos era Alberto Ordóñez. José Ramón Rodríguez terminaba sexto. A los mandos de un Peugeot 208, José Luis Alonso reaparecía en Castrillón. Para Joselo era la séptima plaza. Hugo Piñera terminaba octavo. Novena posición para Isaac Moro. Y cerraba los 10 primeros puestos de la clasificación general Carla Álvarez Sanjurjo.